Buenos días, qué gran gusto saludarles en esta ocasión tan especial para el Archivo Nacional de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida al Congreso Archivístico Nacional que este año se efectúa en su edición número 33 bajo el título La Archivística en el Bicentenario, Moderna y Ajustada a la Realidad. Mi nombre es Maureen Herrera, soy coordinadora de producción en el Archivo Nacional y les voy a acompañar en esta primera parte de la jornada de hoy. Durante los próximos 4 días por las mañanas en horario de Costa Rica vamos a estar analizando una serie de temas de gran interés, no solo para el gremio archivístico, sino para todos aquellos que pues tenemos el gusto y la dicha de trabajar en el mundo de los archivos. Esta mañana, antes de dar inicio con las palabras de saludos, les voy a dar brevemente una serie de indicaciones sobre cómo vamos a proceder. Al igual que tuvimos el año pasado nuestra primera versión virtual de este tipo de actividades, el Congreso está organizado en conferencias cortas con una duración aproximada de 20 minutos, después de las cuales tendremos un periodo de consultas de 10 minutos. Los expositores van a escuchar una alarma 2 minutos antes de que su tiempo termine para tratar de ir administrando bien el tiempo. Es muy importante que nos puedan ir haciendo sus preguntas en el chat habilitado en este espacio virtual. El chat, por aquellos de los que no estén familiarizados, es un icono que tiene una burbujita como de diálogo de caricatura con un signo de pregunta adentro. Ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas. Pueden votar por aquellas que les parezcan las más relevantes, porque como el tiempo es corto, los compañeros de producción tomarán las preguntas más votadas para hacérnoslas llegar a las moderadoras para nosotras, a su vez, compartirlas con la persona que esté exponiendo. No tomaremos en cuenta consultas anónimas y además, entre una conferencia y otra, vamos a tener audiovisuales cortos para que conozcan un poco más de nuestro quehacer en la institución. Al final de cada día vamos a compartir en el chat del evento un formulario para poder evaluar. Les agradecemos mucho que nos colaboren con esta parte porque para nosotros es valiosísimo toda la devolución que nos puedan brindar. Y es preferible, es una recomendación que les hacemos, que completen la evaluación desde una computadora. Al igual que hicimos el año pasado, este congreso, en semanas posteriores a su realización, va a tener una memoria audiovisual que compartiremos por los canales institucionales del Archivo Nacional de Costa Rica. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Les comento, como suele suceder en estas épocas pandémicas, que estamos trabajando desde nuestras casas. La mayoría de nosotros, algunos se conectarán desde oficina, la mayoría estamos desde nuestros hogares trabajando con todo gusto en esta actividad. Entonces, de antemano, les pedimos disculpas ante cualquier cuestión doméstica que pudiera suceder durante la transmisión. Vamos a dar inicio con la parte protocolaria de la actividad y a continuación vamos a escuchar las palabras de la señora Carmen Campos Ramírez, subdirectora general del Archivo Nacional de Costa Rica. Bueno, muy buenos días. Muy feliz de estar esta mañana con todos ustedes. Me complace muchísimo dar la cordial bienvenida al 33º Congreso Archivístico y segundo en la modalidad virtual, siendo la actividad de actualización profesional más importante de nuestra institución. Nos alegra muchísimo tener la inscripción de más de 650 personas, quienes nos dan su voto de confianza y muestran interés por nuestra oferta temática en este congreso, lo que nos honra y compromete cada día más. Bienvenida a las personas que nos acompañan del sur, centro y Norteamérica, así como de España, provenientes de las más diversas instituciones, incluidas las personas, por supuesto, que laboramos en los archivos. Este congreso no hubiese sido posible sin la participación de las personas conferencistas, quienes aceptaron generosamente abordar las diferentes temáticas en las que son especialistas, por lo que durante los 4 días del congreso nos brindarán sus conocimientos, experiencias, posiciones y opiniones, permitiéndonos atesorar esta información y reflexionar sobre nuestro quehacer archivístico y su impacto en la sociedad. Muchísimas gracias de antemano a las estimadas personas conferencistas.
Nos complace mucho llevarles a ustedes este nuevo congreso, este congreso en la modalidad virtual por segundo año consecutivo, gracias a la Alianza Estratégica del Archivo Nacional con el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, una de nuestras instituciones emblemáticas dedicada a las telecomunicaciones y la electrificación. Muchas gracias al ICE por ser parte de este proyecto y enseñarnos que es posible trabajar en equipo, aunar esfuerzos y recursos y obtener estos maravillosos resultados. Los tiempos actuales son difíciles en todo el planeta. Para Costa Rica no es la excepción. La situación económica y social en la mayoría de nuestros países es agudizada sobre todo por los efectos devastadores de la pandemia provocada por la COVID-19, circunstancias que nos obligan a ser creativos, eficientes y encontrar nuevas formas de hacer las cosas y de resolver los problemas que se nos presenten. Muchas veces coincidirán conmigo, asociados a la falta de recursos y al crecimiento exponencial de las necesidades. Reconocemos este escenario definitivamente, en el que también nos alcanzan algunos países hermanos los 200 años de vida independiente de la corona española, momento propicio para reflexionar y enfrentar con valentía y esperanza los retos que nos depara la actualidad y el futuro como ciudadanos y como parte de los archivos. Es compartido para muchas de nuestras instituciones y archivos las dificultades que enfrentamos para cumplir con nuestras responsabilidades. Los nuevos desafíos nos alcanzan y en algunos casos no hemos podido resolver los viejos problemas. Cada vez son menos los recursos y más las demandas que recibimos. En el discurso mundial, por otra parte, se declara la importancia de los archivos para la vida en sociedad, para la buena gestión pública, para la transparencia, la rendición de cuentas y con todo esto, contribuir desde la gestión de los documentos y la información en la construcción de una fortaleza administrativa que ponga freno a los actos de corrupción que lamentablemente consumen muchas de nuestras sociedades. Es así como nuestro Congreso lleva por nombre la archivística en el Bicentenario, moderna y ajustada a la realidad, con lo que queremos transmitir un mensaje de esperanza de que somos capaces de seguir con el desarrollo de nuestros archivos, adaptándonos a las circunstancias del contexto, que somos capaces de aprovechar las crisis y convertirlas en oportunidades, utilizando racionalmente los recursos humanos, recursos en general disponibles y potenciando el recurso humano, que contamos con líderes éticos formados y conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en las manos. Es así como el Congreso ha diseñado sus temas en cuatro ejes temáticos. El primero, dedicado a la normalización del ejercicio de la archivística, reconociendo que la normalización se convierte en una vía para el desarrollo de la gestión documental, tomando en cuenta la normativa y el trabajo multidisciplinario que convoca muchas veces a profesionales de diferentes disciplinas y de cualquier parte del mundo para que hagan sus aportes en la definición de los principios básicos con énfasis en los contextos de transformación digital. El segundo eje temático está dedicado a la conservación y preservación, aprovechando hechos de especial relevancia que se han presentado en las últimas décadas. Consideran conmigo que el avance de la tecnología y de la ciencia es una gran oportunidad. El interés mundial sin precedentes sobre el patrimonio cultural y la herencia digital es otro, así como la posibilidad que tenemos de gestionar recursos en el marco de la cooperación internacional. Para abordar este eje, se aprovechará el esfuerzo país liderado por nuestro Archivo Nacional por restaurar el Acta de la Independencia, con la intención de mantenerla otros 200 años más. El tercer eje estará dedicado a los 85 años de la revista del Archivo Nacional, una publicación que se mantiene activa y de manera ininterrumpida por estos 85 años, que se encuentra calificada como una revista científica en el registro internacional Latindex. En esta oportunidad celebramos su cumpleaños, comentando sobre su origen y trayectoria, sobre su aporte al conocimiento y al desarrollo de la archivística a nivel nacional e internacional, así como al proceso de modernización que emprendimos hace unos años y que permitió convertirla en una publicación totalmente virtual. El cuarto eje, y no menos importante, es el dedicado a los 200 años de historia, vinculando el Congreso con la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país.
¿De dónde vinimos y hacia dónde vamos? Sin duda, es una pregunta clásica que puede configurar una respuesta con el análisis y la investigación de los documentos que se recuerdan en nuestros archivos y que son la memoria de nuestros pueblos. Para concretar este eje, hemos escogido algunos temas que han caracterizado la evolución y desarrollo de Costa Rica. En primer lugar, la investigación realizada propiamente sobre el proceso de independencia de nuestro país. En segundo lugar, la evolución de la educación como pilar fundamental del desarrollo humano. En tercer lugar, el desarrollo y perspectivas del Internet en nuestro país. Y finalmente, y no menos importante, la conservación de la naturaleza y acciones contra el cambio climático. Como pueden apreciar, compañeros y compañeras que nos acompañan hoy, este es un menú bastante balanceado que esperamos cumpla con las expectativas de cada uno de ustedes y despierte el interés por otros temas relacionados. Finalmente, deseo agradecer profundamente al equipo del Archivo Nacional liderado por la señora Ivania Valverde Guevara, jefa del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, por el trabajo de organización y coordinación de este congreso, por la perseverancia, el entusiasmo y la paciencia que hacen posible este evento. Sin más preámbulo, les deseo muchos éxitos en esta actividad y les reitero nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación, esperando que se queden con nosotros estos 4 días. De parte de la familia de nuestro Archivo Nacional, muchísimas gracias y me despido con un hasta pronto. Muchas gracias a doña Carmen Campos Ramírez por sus cálidas palabras de bienvenida. A continuación, en este acto protocolario, vamos a escuchar el discurso de la señora ministra de Cultura y Juventud, doña Silvia Durán Salvatierra, quien nos honra en esta mañana con la conferencia inaugural de este congreso archivístico. Muy buenos días tengan todos y todas. Es realmente un placer estar en esta mañana y saludar primero que nada a don Javier Gómez, que nos acompaña como reciente pero experto director del archivo por su trayectoria en él y en este año tan especial en el que festejamos el bicentenario. Es de mucho entusiasmo para nosotros porque justo este espacio, como decía doña Carmen, es realmente un congreso consolidado que en la virtualidad ha logrado sumar a mucha gente. El archivo, una de nuestras instituciones centenarias que nos llena de orgullo por la buena nota que siempre tiene en todos los aspectos de gestión y que ha sido ejemplo y escuela para muchos de nosotros, sus autoridades y distintos compañeros. De manera que hoy, ante esta comunidad de archivistas, asociados e interesados en la archivística, pero en la gestión de conocimiento, en la historia de manera más amplia, yo quisiera compartir parte de lo que ha sido nuestra reflexión en torno a la conmemoración del Bicentenario. Y empiezo entonces por plantear uno de los tantos desafíos que tiene este espacio y que posiblemente pueda apelar a muchas especialidades, a muchos gestores de conocimiento en relación con cómo queremos construir la memoria histórica de manera participativa, con impacto social, y cómo eso en esta transformación tecnológica que también mencionaba con claridad doña Carmen, no supone un desafío de diálogo intergeneracional. Imagínense, queremos tener ese legado de los 200 años para cuántas generaciones a la vez. Entonces, vamos a tratar 3 temas. ¿Para quién es la conmemoración? ¿Cómo además pasamos de un diseño conceptual a esta coyuntura COVID para sostener el sentido, el espacio de incidencia que quisiéramos con la conmemoración? ¿Y cómo podemos contribuir desde nuestra profesión a la construcción de la memoria histórica? Y aquí me refiero a los gestores de conocimiento, a los gestores documentales, a los gestores culturales, a todos aquellos que a partir de la historia, el patrimonio, la sensibilidad, la memoria, el conocimiento y la convivencia, por lo tanto la gobernanza, somos responsables de aportar al país en esas dimensiones. Entonces, ¿para quién es la conmemoración? Quiero empezar con este pequeñito pie de 3 partes iguales, en la que tenemos en el primero, las personas, esto representa cómo está conformada etariamente la sociedad costarricense hoy. El primer grupo son las personas de 20 a 40 años. El segundo grupo, las personas como yo, de 40 a 70 años.
Somos cada uno de esos grupos un tercio de la población nacional. Y el otro tercio, que ven un slice, ¿verdad? Pequeñito, son todas las personas mayores de 70 y todas las personas menores de entre 0 y 20 años. Es decir, son nuestros bisabuelitos y sus bisnietos. Y fíjense que proporcionalmente esos son 350 mil personas mayores, adultas mayores, que son los abuelitos de 4 bisnietos cada uno como promedio. Entonces, tenemos este pie y las generaciones, esas 1 y 2, a las que pertenecemos muchos de los que estamos aquí, seguramente la mayoría, somos la generación sándwich entre esos bisabuelitos que algunos tienen recuerdos, sus mamás posiblemente estaban vivas en 1921 y han visto cómo todo el siglo XX y la entrada al XXI modificó este país. Quienes hoy tenemos de 40 a 70 años, vivimos todavía usos culturales y de convivencia familiar en los que nosotros teníamos a menudo 2 veces por mes, quizás todas las semanas, visita a los abuelitos, cena, almuerzo o desayuno con la familia, conversación en la mesa, donde empezábamos a aprender el valor del tiempo y de nuestra condición de herederos de antecedentes que otros habían vivido, cuando, por ejemplo, le preguntábamos a la abuelita, ¿y dónde conocía a la abuelita? ¿Y qué cantaban y bailaban cuando iban de fiesta juntos? ¿A qué se dedicaban los domingos? Ese tipo de historias de la vida de nuestros padres, de nuestros abuelitos, que nos daban la primera dimensión próxima en esta lógica constructivista significativa de lo que significa aparecer en un mundo con antecedentes del que somos herederos y que nos han conformado. Hoy día, esos muchachos de 0 a 20 años, y muchas veces varios de los que tienen 20 a 40, vivieron ya un medio urbano interrumpido por los medios de comunicación masiva, hoy por los dispositivos que convirtieron los espacios de transferencia generacional de sentido del tiempo prácticamente anulados. Cuando uno pregunta, ¿y quién es el abuelito cuentacuentos que a uno le contó la primera historia? Hoy, para muchos y muchas, no necesariamente es una realidad tan próxima como lo fue para nuestras generaciones. Entonces nos preguntamos, ¿cómo generamos memoria histórica pensando que tenemos en el país personas de 80 años y personas que están naciendo hoy? Y que al 2050, por ejemplo, al 2030, van a tener la edad que tenemos hoy, van a tener 20, 30, 40, 50 años. El encargo que nos dieron cuando nos plantearon hacer la conmemoración fue justo porque es importante poner en valor en nuestra historia. ¿Cómo se construye ese legado? ¿Cómo se teje algo que está siempre en formación? ¿Qué es? ¿Qué fueron los hechos que sucedieron significativos? ¿Cómo los interpretamos, los conocemos y los completamos con nuestra percepción presente para proyectarnos en el futuro? Así como pensamos entonces en la independencia en 1821, que hoy, 200 años después, conmemoramos, podemos tener otro ejemplo ahí. 1848, la abolición de la pena de muerte. Este es un momento muy importante, el mismo en el que la isla San Lucas, por ejemplo, se convierte en un espacio para privar de la libertad, pero sin que pase por la muerte el castigo. Hacía muy poco habíamos tenido como sociedad el fusilamiento de Mora y Cañas, por ejemplo. En esa misma vocación por la civilidad, por la resolución del conflicto e incluso de el castigo de maneras menos violentas, en el 48, por ejemplo, hacemos la abolición del ejército. En el 2018, en una relectura de qué significa vivir sin violencia, con cuidado, declaramos la paz, ya no en materia de la guerra, sino con la naturaleza. Uno de los elementos más críticos para las generaciones actuales y las que vienen. ¿Y por qué? Porque en el futuro quisiéramos tener una Costa Rica que sigue siendo ambientalmente responsable, solidaria, pacífica para esas nuevas generaciones. Para esas nuevas generaciones los desafíos serán otros, pero es un transcurso, un recorrido de compromiso con derechos, con civilidad, con institucionalidad, con resguardo de las personas, sus derechos y del entorno. Otro elemento,
Fíjense que unos apenas entre 50 y 60 años después de que se declarara gratuita, obligatoria la educación para niños y niñas, tuvimos el primer programa de salud nutricional para esos mismos niños, con los huertos escolares que empezaron como programa en 1905, porque también supimos que los niños, además de tener educación, necesitan tener alimentación para poder aprender. Y fíjense ahí esta foto de del archivo, justamente en 1949, un maestro que enseña a hacer huertos a los niños de Taras en Cartago. Al 2015, más de 1,000 huertas escolares son espacios de aprendizaje en nuestro sistema educativo. Y fíjense cómo pasamos por esa transformación digital y a partir de la cooperación convertimos a ese espacio en una escuela de convivencia y responsabilidad con el entorno, porque muchos de nuestros niños ya son urbanos independientemente de dónde están en el país y no necesariamente conocen todo el proceso de cultivo que implica tener nuestra alimentación sana y sostenible. Y finalmente, de cara a dignificar y a potenciar la tradición y la capacidad productiva del país, en lo rural estamos acercando drones a las nuevas generaciones en los colegios técnicos profesionales. Entonces, de este transcurrir, que es cómo entra el tema de los huertos y la educación para la agricultura, lo agroalimentario, podemos hacer estas lecturas de cómo tomamos decisiones inteligentes en un momento y las debemos tomar hoy. O, por ejemplo, el tema del tren. Esta foto también del archivo de 1873 fue la llegada del ferrocarril. El año pasado, en 2020, llegaron los nuevos trenes y estamos en pleno debate y construcción de cómo hacemos una movilidad en el país que se esté comprometida con la descarbonización. Entonces, ¿cómo ponemos en valor la historia de una manera significativa? Esta fue la pregunta que nos hicimos. Ese diálogo intergeneracional, ¿cómo me cuentan a mí como individuo, como persona? Me hacen el gancho al sentido de la historia, de lo que a mí me lega las generaciones anteriores desde un lugar que me haga sentido en la vivencia barrial, en la vivencia familiar, en el proyecto local de desarrollo y entonces en este sentido de comunidad inclusivo que es por el que debemos trabajar. Nos planteamos cómo contamos esos flujos de la historia a través de caminos, de rutas, de narrativas que nos permitan hacer no solo el recuento histórico, sino, por ejemplo, la historia del agua y su cuidado, la del cuidado de los niños, como les decía, la de la conquista de derechos. ¿Dónde podemos, además, contar esa historia no solo desde las fuentes importantísimas que tenemos en una institución como el archivo, en todos nuestros especialistas, sino desde la cotidianeidad, desde el patrimonio y las expresiones culturales con las que nos vinculamos todos los días y que se diferencian de territorio en territorio, para que todo eso nos permita proyectarnos en el futuro con el sentido de responsabilidad, inclusión, de solidaridad que ha caracterizado al país? Tenemos entonces estas tres lógicas: contar y reconocer a través del diálogo intergeneracional, del flujo de la historia a partir de esos elementos, para poder experimentar y explorar con la cotidianeidad en el territorio, con los pares, y finalmente construir y seguir proyectando, como mostrábamos antes, esta lógica de el pasado que nos enseña dónde venimos, el presente que nos permite entender dónde estamos ubicados, quiénes somos, para proyectarnos hacia la que es siempre una construcción en convivencia. No es un programa ya definido, es la decisión que cada generación hace sobre cuál país queremos. Formalmente, el programa del Bicentenario se planteó desde el 2019 y se fue haciendo todo un proceso de diseño que, como sabemos, se vio transformado, y a eso vamos a llegar, por las circunstancias particulares del 2020 y el 2021. Trabajamos a partir de pilares conceptuales. Las narrativas que les compartí provienen de estas cuatro grandes ejes: Costa Rica histórica, en este sentido de cuál es nuestro ADN inteligente, cuáles procesos han sido reiterados de modo tal que se han convertido en valor
permanente a lo largo de la historia porque hemos reiterado cierto tipo de decisión. Por ejemplo, el compromiso con la paz, con el Estado de Derecho o con el Estado Social. Esta Costa Rica entonces pacífica, sana y solidaria que hemos visto tan fuertemente reaccionar y darnos protección durante esta temporada de la pandemia. Costa Rica descarbonizada para un país de nuestro tamaño. El compromiso que hemos tenido con el entorno es realmente una apuesta extraordinaria que nos supone un gran esfuerzo, pero también unos grandes retos. Y finalmente, eso es posible, cuidar a las personas y cuidar al entorno por esta Costa Rica capaz, la de las personas que con su creatividad, su innovación, su conocimiento, nuestra diversidad, somos capaces de proponer soluciones a nuestros desafíos a cada generación. ¿Qué ponemos en valor finalmente? Entonces, fechas significativas a menudo son el único referente que usamos para la historia y, por supuesto, esa historia es contextualizada, no se vive igual en todos los lugares del país, se vive a partir de formas de vida, de expresiones, de patrimonio material e inmaterial, de acceso a las oportunidades diferenciados y cómo todo este bagaje patrimonial puede vincularse de cara a lo que vamos a enfrentar ahora. Una vez pasemos la pandemia y tengamos que restaurar tejido económico, condiciones para el bienestar, resiliencia, ¿cómo vinculamos ese ser, esas formas de la cultura en el cuidado y la política social, en el proceso de descarbonización y de cambio que eso supone de mentalidad, de hábitos, en el turismo cultural, en la gastronomía y el espacio agroalimentario, en la innovación y, por supuesto, en las artes? Todo este universo es la cultura a favor del desarrollo, el conocimiento a favor del desarrollo. Voy a ejemplificar parte de lo que ya hemos venido posicionando durante el primer semestre y que se irá intensificando conforme avanzamos en este segundo momento del año, las rutas del agua, las rutas del cuido. Tanto salud como niñez, educación, derechos humanos o protección social son realmente elementos que son singularmente potentes y hacen la diferencia de un país como Costa Rica. La ruta de los héroes, por ejemplo, que es la gesta del 56, está cumpliendo 165 años, también durante este año del 2021, y estamos incluyendo cada vez más elementos y comunidades que todas ellas, todo el país, se comprometió con ese momento histórico. Las rutas del poblamiento. Nuestro país se explica no solo a partir de 1821, ni solo la colonia, sino desde los pueblos originarios, todos los grupos migrantes que por distintas décadas fueron aportando y reconfigurando la lógica de esta Costa Rica multiétnica y pluricultural que recién reconocimos en la Constitución Política en nuestro primer artículo hace 6 años. Las rutas de la vialidad. Fíjense todo lo que está pasando con esta necesidad de mejorar la movilidad, de entender cómo hacer de manera adecuada en la gestión estos procesos, pero también qué valor tienen los caminos precolombinos sobre los que aún hoy día parte de nuestra vialidad se sustenta, las rutas del bolleo, cómo los ríos fueron en su momento las grandes carreteras cuando todo era bosque y cómo eso se refleja en la estructura vial actual. ¿Cómo podemos contribuir? Aquí vamos a entrar justo al que nos parece un gran desafío en el que a ustedes como expertos o como personas en formación hacia un conocimiento sofisticado en términos ya sea de archivística, como decía, historia, cuántos científicos sociales o tal vez arqueólogos, historiadores son próximos al saber que el archivo guarda como entidad que es rectora de una parte de nuestro patrimonio. Y es que tenemos dos formas de relacionarnos con el conocimiento hoy día. Imaginémonos los portadores y los gestores del conocimiento tradicional premillennials. Esos dos grupos que decía 20 a 40, 40 a 70. Imagínense los que fuimos formateados en el siglo XX y que la tecnología simplemente nos lleva a un universo totalmente distinto al que nosotros vivimos para aprender y desarrollar conocimiento. Y por un lado, los llamados millennials y centennials. Vivimos dos situaciones totalmente distintas. Para los primeros, los que somos del siglo XX, vivimos con un acceso limitado a la información. ¿En qué sentido? Teníamos que tener una motivación, una vocación para, por ejemplo, decidir entrar a una universidad. Íbamos a una biblioteca con ficheros o en el archivo de pronto para hacer investigación. Tenía que irse directamente a los archivos para finalmente decir yo soy un profesional que puede actuar y generar docencia, investigación, activismo, etcétera. ¿Qué es lo que vive hoy un muchacho de 20 años, de 30? Se encuentra la situación
contrastada en el otro extremo. Hay un exceso de información por el que puede navegar, donde la primera gran tarea es cómo llamamos su atención en ese mar enorme de información para entonces provocar su interés y su deseo y a partir de ahí convocarlo a la acción. Esto que llaman a menudo ahora el call to action. Esa acción que es desde generar un like y un proceso con una causa entre un grupo, pero también, ¿qué es lo que nos interesa hoy? Provocar el interés y el deseo por conocer su acervo histórico. ¿Cómo hacemos para que estos dos conos, estos dos embudos tan distintos se conecten? Porque cuando queremos que los bisabuelitos, los abuelos y los papás, los especialistas de cierta edad comuniquen con la gente más joven, esta es la situación que nos encontramos. Queremos, y por eso es que nuestro colibrí es el signo del bicentenario, que ese tejido de la memoria histórica, que no es un tejido permanente y que permanece igual a lo largo del tiempo, cada generación lo reteje, lo resignifica, lo entrega a la siguiente, realmente logre hacer esa conexión. Hoy día tenemos que esos portadores y gestores del conocimiento venimos de una enseñanza unidireccional en la que se aprendía oyendo y recibiendo y nos tomaba el examen de si habíamos integrado lo que nos daban. No se compartía o se exponía sin que los trabajos estuvieran ya maduros o con cierto nivel de certeza. Y teníamos como influencia y acceso el derecho de piso, el esfuerzo, la trayectoria. ¿Cómo sucede esto hoy? Se aprende haciendo, se aprende buscando y se aprende interactuando. No solo o incluso en rechazo a solo sentarse a escuchar. Las nuevas generaciones participan y construyen de una manera que justo se llamaría constructivista en algunas de las teorías pedagógicas. Se prototipa, se comparte lo que interesa y es de una vez en ese diálogo, en redes, en trabajo colaborativo, en formas de coworking que llaman de co-creación. No lo que se comprueba, sino lo que le interesa. Y es en el diálogo donde las cosas se transforman e influencia lo que atrae. Son lógicas totalmente distintas que hoy pueden ser una brecha o un puente. Y este es el gran desafío que tenemos. A menudo cuando uno oye esto como antípodas, la percepción que hay es que las generaciones jóvenes no profundizan, pasan demasiado levemente sobre las cosas, no conocen con suficiente profundidad. Y por el otro lado, las personas jóvenes no entienden por qué los contenidos tienen que ser tan pesados, no se construyen. Participando de procesos en los que hacemos y prototipamos de manera colectiva para ir mejorando en el proceso y no solo cuando las cosas ya están listas y me llegan ya cerradas. Este es el gran desafío que tenemos hoy y que nosotros quisiéramos compartirles. Por ejemplo, este caso. Este es un video que hicimos, solo vamos a ver unos 30 segunditos, sobre la historia del agua. ¿Qué se hizo en ocasión del aniversario de el AIA, que cumplió en abril 60 años de existencia? En estos 200 años de independencia, navegamos nuestra historia a través de la luz del agua. Costa Rica es una tierra que emergió de las profundidades históricas del mar hace unos 100 millones de años. Pero el declive luego muchos elementos. A detenerme aquí, el video sigue y fíjense que para solo esos primeros 20 segundos hay un proceso que no se detalla ahí, pero que hace que sea realidad lo que contamos sobre la formación geológica de Costa Rica. Si eso interesa, hay una cantidad de documentos de distinto tipo, desde paraescolares, el que produce el Museo Nacional, los muy especializados que genera, por ejemplo, la Escuela de Geología de alguna de nuestras universidades y el georreferenciamiento de los ríos. Lo que ustedes ven ahí corresponde a la realidad científica, pero dicho en un espacio breve de tiempo que luego se comunica con cómo las poblaciones originarias, ya con el Monumento Guayao, tenían una ingeniería del agua y cómo este saneamiento del agua llega hasta la fundación de la IA, el aporte que hacen más de 10.000 personas en 3.000 asadas hoy para tener agua potable en todo el país,
cómo el agua afecta a las actividades productivas y cuáles son los retos a futuros para las generaciones que necesitamos y necesitan que tengan agua potable en los futuros años. Esto pasa en minuto y medio. Cada uno de esos elementos tiene detrás la información de una cantidad de disciplinas y demás para generar esta lógica, algo atractivo que interese y que si uno de esos temas atrapa a alguien, pueda ir a buscar en profundidad. Porque no se trata de sintetizar para convertir en algo simplista o banal, sino para lograr generar ese punto de atracción y alar a las nuevas generaciones con sus modos de consumo a buscar más conocimiento. En esas asadas hay cantidad de gente joven. Fíjense lo que sucedió. Como trabajamos con el AIA y el AIA trabaja todo el tiempo con más de 3,000 asadas, el día que lanzamos esto, poco tiempo después, habíamos alcanzado que casi 50,000 personas hubieran visto este video. ¿Por qué? Porque además del contenido apropiado para el medio, teníamos la red de contrapartes que nos permitía hacer una difusión en un tiempo en el que no es fácil que tengamos recursos para lograr ese nivel de proyección a través de otros canales. Lo mismo, este es un material que les vamos a dejar con el tema del 56. ¿En qué espacios podríamos contribuir? Hoy estamos en este lugar de especialistas, trabajando entre los ejes en relación con la independencia de Costa Rica, con el aporte sustantivo y cualificadísimo que hace el archivo con este espacio, con lo que será la exposición del archivo en octubre en el Museo Calderón Guardia y con datos tan importantes que nos sintetizan como esta gráfica que tenemos a mitad de la diapositiva. Imagínense todas las personas con pandemia o sin pandemia que durante 2 meses, 3 pueden llegar a un museo. ¿Cómo hacemos para que eso se multiplique y sea derecho al saber de todos y todas las costarricenses? Por supuesto que tenemos que generar estrategias de viralización, de colaboración, de red para que estos elementos de la historia puedan circular y a cada quien les signifique. ¿Qué puede significar la ley del calzado escolar para un diseñador de zapatos? Para alguien en el Sensinay, para una persona pensando en las necesidades en el IMAS de los niños de hoy día. Vamos a tener, a partir de la última semana de julio, un sitio web, además del muro que ya tenemos en la red de Facebook, donde están todos los elementos que se han construido durante estos meses pasados, con los pilares explicados de una manera muy sencilla, con algunos videos y con instrumentos como una línea de tiempo en la que se pueden proponer hitos relevantes de la historia con la justificación por la que cada quien considera que ese hito es relevante. Empezamos justo con los 200 hitos que ha venido investigando el Archivo Nacional. Un espacio donde colocar en la geografía del país recuerdos, memorias, fotografías, historias que cualquiera pueda compartir a partir de lo que les significa esos espacios, amén de incorporar cualquier acción y levantamos un directorio de especialistas que conocen la historia, de sabedores, en un diálogo de sabores que puede incluir desde todas las ciencias sociales a nuestros portadores tradicionales, por ejemplo, a personas que lo que conocen es por los productos propios de cada región, la artesanía, etcétera. Nuestros 200 años de independencia nos ponen al frente en tiempos de cambio tecnológico, cómo es que con formas de conversación, de consumo de la información, de construcción del conocimiento, en vez de hacer lo que las redes mismas nos provocan a veces, que es quedarnos conversando con los mismos, encapsulados en los que ya están evangelizados de nuestros valores, y en cambio, como funcionarios públicos, como instituciones, como constructores de conocimiento, pongamos eso al servicio de las personas, de su desarrollo local, del desarrollo personal, de su empoderamiento, de su autoestima y de la construcción cada vez más democrática de identidades. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Les vamos a dejar un link donde puedan inscribirse si les interesa ser parte de estas dinámicas de viralización y de acercamiento para el diálogo de saberes en este bicentenario, donde lo que queremos dejar es una memoria histórica mucho más colaborativa, co-construida y en el que todas las personas tengamos derecho al trozo de la historia en la que figuramos
y la que nos hace sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Silvi Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud, por habernos acompañado en esta conferencia inaugural.